Hoy me he pasado un montón con la comida, así que para cenar, un yogur. Que no se trata de cenar yogur o cenar poco para compensar o equilibrar tu día. Necesitas darle a tu cuerpo lo que necesitas según tu edad, tu movimiento, tu altura y un montón más de cosas que tienes que tener en cuenta. Si no, no conseguirás nada. A ver si con algunos abdominales más puedo quitar toda la grasa de la barriga. Que tampoco se trata de machacarte a hacer abdominales o cualquier otro ejercicio con el objetivo de quemar grasa localizada. Eso no existe. Necesitas déficit calórico, aumento del movimiento y una serie de ejercicios adaptados a ti y a tus necesidades. Combinando todo esto con un plan que se adapte 100% a ti, tendrás resultados. Y sí, hace falta esforzarse para cambiar de hábitos, pero no hace falta que sufras. Otra vez que no he bajado nada, pero es que no lo entiendo, si llevo toda la semana cenando yogur, si me muero de hambre. Hasta que no dejes de fijarte en el número de la báscula para perder peso, no conseguirás perderlo. La báscula es muy variante y no depende de ti. Lo que sí depende de ti son las acciones diarias que te llevan hacia ese objetivo de pérdida de peso. Moverte más, entrenar más, comer mejor, empieza a cambiar la forma de hacer las cosas y conseguirás resultados.